Un notebook gamer también puede ser profesional. Hoy ponemos a prueba el nuevo Lenovo i530, aquí, en 1, 2, 3. Primera impresión del i530, su diseño. Cambiaron completamente el diseño respecto a su predecesor. De hecho, uno lo mira y no parece tanto un notebook gamer. Creo que la verdad está bastante bueno. No es algo que me desagrade, que un notebook gamer parezca un notebook serio también, que te sirva para el trabajo y para jugar. La segunda cosa de la que uno se percata inmediatamente es la reducción de bordes en la pantalla. Cambió drásticamente desde su predecesor. Antes teníamos un borde muy ancho acá arriba que se redujo considerablemente. Movieron la webcam, de hecho, a la parte inferior y está todo mucho más fino, por así decirlo, mucho más delgado, mucho más sobrio respecto al modelo anterior. El teclado también cambió desde retroiluminación roja ahora a retroiluminación blanca, mucho más sobria, con un diseño mucho más minimalista. Algo que me llamó la atención del teclado es la ubicación del teclado numérico. Está mucho más arriba que al común de los teclados y eso es porque dieron mayor preferencia a las teclas de dirección, a las flechas. Pero como dice su eslogan, es estiloso por fuera, pero salvaje por dentro. Lo encontraremos con dos versiones, con un i5 o un i7, ambos de octava generación, tarjeta gráfica Nvidia 1050, 8 o 16 GB de RAM, expandibles hasta 32 GB, unidad SSD de hasta 512 o disco duro de 1 TB con compatibilidad con Intel Optane. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquiera de sus versiones iniciará Windows muy muy rápido y así también las aplicaciones. Posee una pantalla Full HD IPS de 15,6 pulgadas, antirreflejo de hasta 144 Hz y 300 nits de brillo. En cuanto a conectividad, tenemos 3 puertos USB 3.1 y un USB 3.1 tipo C, HDMI 2.0, conector RJ45, conector combo de audio y Wi-Fi AC y Bluetooth 4.1. Batería de 53 Wh con duración de hasta 4 horas. Incluye webcam y parlantes Harman con soporte Dolby Audio. Pero, ¿cómo anda para jugar? Lo probé con Battlefield 5 y anduvo impecable. Forza Horizon 4, con los gráficos en Ultra, y funciona hermoso. ¿Y para qué decir Fortnite? Por supuesto que lo corre. Conclusión. ¿Recomendaría yo el i530? Sí, porque es un notebook poderoso, pero sobrio, que te sirve para ir al trabajo, que te sirve para las dos cosas, para jugar y para trabajar. Eso sí, hay una sola cosa que a mí no me gustó y que siento que le falta para que hubiera sido perfecto, que es un lector de tarjetas SD. No es algo terrible, hay gente que no lo va a necesitar, pero yo que trabajo con audiovisual, que trabajo con video, es fundamental. Claro, no es algo tan terrible, nada que un buen adaptador no vaya a solucionar. Pero sí, si hubiera tenido un lector de tarjeta SD, quizás habría sido el notebook perfecto para mí. En fin, ¿qué opinan ustedes? ¿Se quedarían con el i530? Déjenme su opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo capítulo aquí, en 1, 2, 3.